Absolutamente nadie. Llevamos tiempo ya con ganas de que llegue y ahora que ya está aquí, seguro que no nos va a defraudar. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Venga, la acción continúa de nuevo. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Haaland. Bienvenido. Ha visto la carrera. ¡Qué buen control! Un balón peligroso. A la par que desilusionante. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega a la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Ojo a ese balón! ¿Llegará hasta él? Va a ser que no. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Aparece el corte! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Y llega! ¡Y llega el gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Cuando recibía la pelota, solo tenía la mente puesta en una cosa, es así. Y es que no es nada fácil ese control, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? El toque magistral preparó muy bien la pelota para el disparo. Marcan el primer gol del partido. Han hecho lo más difícil, yo creo, ¿eh? Que es abrir el marcador con el público en contra. Ahora van a tener que contener la respuesta rival. Será con... Patadón y sayonara, baby. Benzema. ¡Haaland! Gran envío. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡Y dispara a portería! ¡Gol! En la directa y se ponen dos por delante. Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Saber mover la pelota muy bien para crear espacios y al final algún jugador acaba en esos huecos, siempre pasa igual. Jugadas así deberían hacer que el entrenador rival se replantee la defensa. Y esto está 2-0. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Un buen pase y podría colarse. Menuda birria de pase. Two added minutes has been indicated. Desde ahí pueden llegar arriba. La ha dirigido de maravilla. Final del primer tiempo. Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios. Vamos a ver qué es. Number 25. Jaden Sancho. Significa el inicio del segundo tiempo. Number 8. Serge Gnabry. Y mete el balón justo por el centro. Number 9. ¡Atención con el disparo! Sí que sí, el partido parece sentenciado. ¿Algo que añadir sobre este gol, Julio? Haaland es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo, es que no me explico, ¿eh? No me lo puedo creer. Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera, es normal que pase esto. Pues ahí está, deja la juega hacia la derecha. Consigue salir. ¡Golpea el balón! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! ¡Tenía que ser él! ¡Claro que sí! ¡No podía quedarse sin sumar su granito de arena! ¡Ojalá todo!
todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Vaya jugada, ¿eh? Menuda sangre fría. Si es que pasar la pelota con tanta templanza en el área, vale que nadie va por él, ¿vale? Y al final nadie marcó al jugador. Así que, pues gol. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. ¡Llega la ocasión! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me! ¡Esto ya es insalvable! ¡Es que roza lo absurdo! ¡Menudo daño! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún, ¿eh? ¡Oh! Es que está siendo espectacular. After 69 minutes. ¡Y ahí va otra vez! ¡Sí! ¡El de antes! 17. ¡Kevin De Bruyne! Tienen el pase. Six added minutes has been indicated. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Tchouaméni, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. ¡Oportunidad de remate! ¡Gol! ¡Un golazo! ¡En toda regla! ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! La verdad, no me esperaba este resultado, ¿eh? Pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado de verdad sensacionales. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Para mí, está siendo el mejor del partido, ¿eh? Infalible de cara a portería. Ese balón no va a llegar a su destino. Pita el árbitro. Termina el partido. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia a la delantera. No hay rival que les resista. Haaland no tiene hueco en los bolsillos para los goles. Nada menos que tres hoy. Maldini, coméntanos cómo has visto el partido. Este partido deja una cosa clara. Si tienes poderes para ello, tienes que atacar por el centro.